Pues se le explica mal, la única explicación es la que ha dado Telefónica. Yo creo que en eso, por lo menos, bueno, quizá ahí hubo una reacción del gobierno que dijo que como Telefónica se le ocurriese hacer cosas raras, que iba a legislar contra ese ERE. Bueno, pero ahí reaccionó bien Telefónica, y Telefónica lo que ha dicho es: no te preocupes, que lo pago yo. Es decir, mi ERE, sea lo que sea y cuésteme lo que me cueste, me va a costar a mí. No voy a jugar con subsidios de desempleo, ni con prestaciones de seguridad social, ni con coste para el Estado, sino que lo que yo acuerde con mis trabajadores lo voy a pagar yo y lo voy a subvencionar, de alguna manera. No, la palabra subvencionar no se puede utilizar. Lo voy a costear en su integridad por mi parte. Dicho lo cual, esa no es una explicación satisfactoria cuando se filtran las cifras que se están filtrando. Es decir, cuando se piensa que a una persona le puede corresponder de media el cobrar entre 300 y 400 mil euros en el momento en que está pasando España y en el momento en que están pasando los trabajadores de España, y con el desempleo que hay y con el problema laboral terrible que tenemos en este país, pues evidentemente uno empieza a pensar de caray, ¿por qué no seré yo trabajador de Telefónica, ¿no? Pero bueno, pero eso ya es la opinión de cada uno, pero realmente yo creo que por lo menos en lo que es no costarle al resto de los españoles y a nuestros impuestos dinero, ahí la compañía telefónica ha estado bien. Bueno, lo que pasa es que Como lo quieren hacer por acuerdo con los trabajadores, ¿eh? O sea, no lo quieren, o sea, no quieren someterlo más que a homologación. Es decir, en los expedientes de evaluación de empleo hay dos situaciones. Si no llegas a un acuerdo, necesitas autorización de la administración, pero si llegas a un acuerdo, lo que se hace es que se homologa el acuerdo. La administración comprueba que no ha habido nada raro en la consecución del acuerdo y te lo homologa. Y entonces lo quieren hacer por acuerdo, es decir, lo quieren firmar por acuerdo. Y yo creo que debería de estar ya hecho y que ya deben de tenerlo medio acordado y medio pactado. Lo que ocurre es que con el lío y el ruido que se ha armado, pues lo han metido un poco en el congelador y a ver si lo sacamos, pues, no sé, por lo menos después de las elecciones autonómicas y municipales. Esa medida me parece bien, pero me parece una medida cínica. Es decir, liberaliza el que las empresas con sus trabajadores, sin necesidad de la administración y sin sometimiento luego a unos pleitos terribles, terroríficos y con pocas garantías, lleguen a acuerdos y esos acuerdos sean amén y palabra de Dios para todo el mundo. Liberaliza eso. Si no liberalizas eso, lo que es un poco cínico, es decir, no tienes que venir a papá Estado para todo, papá Estado te tiene que dar su bendición, papá Estado te tiene que dar sucesos, pero luego págalo tú. Y luego a la vez no me saques un decreto de que las personas afectadas por expedientes de regulación de empleo, que se les hayan acabado las prestaciones por desempleo, se las voy a ampliar yo durante X meses, los famosos 420 euros. Entonces, ¿en qué quedamos? A mí me parecen con carácter general, vamos a decir, regulín las medidas, pero puestas en contexto, que dicen los cursis, me parecen excesivamente cínicas y algo electoralistas. Es decir, si no surge el tema de Telefónica y no estuviéramos a un mes de las elecciones municipales y autonómicas, el Ministerio de Trabajo no saca esas normas. Bueno, pero ese es un fenómeno de la intervención que tenemos. Es decir, eso de que como tú necesitas mi aprobación, yo aprovecho para meter a mis amigos que ni siquiera han trabajado en tu empresa y si no, no te apruebo el expediente, pues claro, es un fenómeno de esa situación. Si no necesitase tu aprobación, no me metes a ningún amigo, claro, no necesitaba hacer trampas. Hago trampas porque necesito tu visto bueno. Si no lo necesitara, no necesitaba hacer muchas trampas. Pero de todas maneras, lo de Andalucía es literalmente vergonzoso. Es decir, haya habido una connotación de un montón de implicados, porque ahí están los sindicatos, ahí está la administración, ahí están los propios empresarios. Usted, yo necesito más propio un ERE, pero usted ha tragado. Es decir, que también son cosas que no se explican muy bien, ¿no? Los sindicatos, ¿qué se ha llevado el sindicato? ¿Qué no se ha llevado el sindicato?
toda esta polémica que hay de si los sindicatos cobran, lo que pasa es que cobran con luz y taquígrafos, es decir, los sindicatos cuando en un proceso de ERE se acaba, ellos reclaman la parte de los profesionales que han intervenido y se suele pactar con las empresas que se pague por parte de la empresa, así no lo tienen que pagar los trabajadores, el coste de los abogados y de los economistas que han intervenido. No es nada que asuste y no es nada que no se sepa, pero evidentemente eso así, digamos que es más o menos correcto, pero por bajo cuerda y por debajo de la mesa no está nada bien que estas cosas ocurran. Entonces, claro, Andalucía es un síntoma muy grave, es un síntoma muy extremo y terminal de una enfermedad que tenemos, que es esa, que es el tema de que aquí el despido no esté liberalizado, es decir, es que esa es otra. Pues yo creo que aquí el verdadero argumento, que es que lo que les da miedo a la gente, es liberalizar el despido. Si liberalizar el despido debería ser así, en España se dice que el despido es libre, pero muy caro, ¿eh? Pero ese es un cinismo, porque según la ley el despido no es libre. Entonces yo creo que lo que debíamos de hacer es empezar a quitar estas intervenciones de la administración pública en cosas que no tienen sentido. Como por ejemplo que se siga, ahora lo van a reformar, está ya en marcha, que se siga impugnando un expediente de regulación de empleo en vía contencioso administrativa. Claro, estás impugnando un acto administrativo, entonces te tienes que ir a lo contencioso administrativo y no a lo laboral, no a la jurisdicción social. Que ya digo, eso parece que en una reforma casi inmediata que hay prevista de la ley de procedimiento laboral ya lo van a llevar a lo laboral, porque claro, es absurdo. Si tenemos una jurisdicción específica para el derecho del trabajo, que es la jurisdicción social, es absurdo que los ERES se tramiten ante lo contencioso administrativo. Que además da lugar a unas disfunciones tremendas, porque lo que en laboral dura un año el procedimiento en todas las instancias, en lo contencioso administrativo dura 10. Entonces, claro, entre 1 y 10 años, pues evidentemente te da lugar a que los trabajadores pues digan, ¿y para qué voy a impugnar esto si voy a estar dentro de 10 años? Que la empresa diga, vamos a ver, intento llegar a un acuerdo, porque como esto, aunque me sea favorable, me lo impugnen, no vaya a ser que dentro de 10 años me encuentro con una sentencia como yo, una empresa que se llevaron de Barcelona a Tarrasa y que resulta que a los 10 años aquello lo anularon y tenía que volver de Tarrasa a Barcelona. Y ahí había señores que se habían muerto, señores que estaban trabajando en otro sitio, señores nuevos que se habían contratado en Tarrasa que no querían ir a Barcelona. Realmente eso es la enfermedad que tenemos, eso es realmente preocupante. Probablemente sí. Vamos a ver, yo creo que en el tema de los ERES es verdad también que se ha aprovechado para hacer una limpieza un poco más allá de lo necesario. No es que no es verdad y no es cierto que los empresarios despidan por despedir y mira, uy, qué bien, ahora que estamos en crisis vamos a echar, porque nadie es tan tonto de despedir a quien necesita o de desperdiciar un buen trabajador o de los años de formación y el conocimiento del puesto. Pero sí que es verdad que se ha intentado estirar la goma hasta casi el punto de ruptura, porque es lógico, humano y hasta políticamente correcto. Y por lo tanto creo que estamos viviendo un momento de excesivos eres, no tantos como los necesarios. Pero si no fuese tan complicado el hecho del despido, desde luego que por lo menos dejaría de ser noticia. Es decir, por lo menos no se producirían fenómenos de despidos masivos, se podría hacer unos despidos mucho más escalonados, mucho más lógicos, se podría hacer una organización de la producción mucho más lógica y probablemente habría mucha más movilidad en el mercado de trabajo, porque claro, el drama que actualmente hay no es que te echen, el drama que actualmente hay es que si te echan, ¿dónde vas? Cajas de ahorros, bancos. Es un sector muy específico, con todas las integraciones, con todos los despidos que está habiendo en ese sector. El problema de gente que tiene un buen sueldo y que tiene un nivel profesional interesante dentro de un banco, por ejemplo, no es tanto que le echen, sino que es qué hace, dónde va. Porque probablemente un puesto similar dentro de la banca no lo va a encontrar. Entonces tiene que cambiar de sector, lo cual es muy complicado. En este país
tenemos una gran carencia también en formación. Es decir, eso es lo que habría que romper, esa dinámica perversa de la funcionalización de las personas. Hubo hace años una encuesta entre padres y madres, o madres y padres españoles, y masivamente el 60%+ querían que sus hijos fueran funcionarios, y del 40%+ restante querían que trabajaran en un banco, que yo creo que era lo más parecido a ser funcionario, ¿no? Esa mentalidad española o la rompemos o lo tendremos muy complicado.